Doctor, pues muchas gracias por este espacio para RadioNet, donde pues de una forma vamos a tocar temas que al fin y al cabo ya los tocó en la conferencia, pero yo creo que nuestro público quiere conocer de viva voz. Gracias por este espacio. Al contrario, gracias a ustedes, un privilegio. No, gracias. Doctor, pues usted ha sostenido desde el domingo que se hizo la marcha que pues la democracia está en riesgo aquí en México, básicamente. ¿Esto puede interpretarse como aquel lejano 2006 donde se decía que en ese entonces el candidato López Obrador era un peligro para México? No, de ninguna manera. Yo creo que en una democracia no hay ningún miembro de una comunidad que deba asumirse como un peligro en cuanto tal. Pero claro que los riesgos existen, es decir, riesgos de regresión autoritaria siempre han estado presentes a lo largo de la vida de la democracia, y aunque estos muchas veces se personalizan, pues le corresponde a la sociedad ser refractaria a los mismos. La democracia está viviendo momentos de riesgo en México y en el mundo. Lo que está pasando en México está pasando en muchos otros lados. Se trata ahora de fenómenos globales los que están aquejando a la democracia, empezando por problemas estructurales. Esto yo lo mencionaba al arranque de mi charla. Mientras sigamos teniendo problemas como la desigualdad oceánica, la pobreza dilagante, la corrupción que no cesa, la impunidad que alimenta la corrupción, la violencia y la inseguridad en algunos casos, como lamentablemente en nuestro país, pues la democracia va a estar en riesgo. Porque estos problemas que no han sido resueltos por los gobiernos democráticamente electos generan una especie de caldo de cultivo en donde surge un malestar que es aprovechado en muchas ocasiones por quienes hacen planteamientos autoritarios para desmantelar la propia democracia. Y para que una democracia sea desmantelada, para que una democracia fenezca, muera, pues se necesitan condiciones. No solamente se necesita alguien que busque desmantelarla, sino necesitan condiciones que hagan que los demás lo dejen actuar o lo respalden, peor todavía. La historia enseña cómo ha habido democracias que han muerto por la vía democrática y con el aplauso de la ciudadanía, del pueblo. Lo que pasó en Italia, no estoy diciendo que sea lo que no esté pasando, aunque hay muchos peligrosos elementos de coincidencia. Lo que pasó en la Italia en los años 20 con el surgimiento del fascismo, pues, o en la Alemania nazi en los años 30 del siglo pasado, pues son grupos políticos, partidos políticos que llegan al poder por la vía de las urnas y desde el poder desmantelan la democracia. Cuando yo el 18 de marzo hacía esta alusión a la escalera, que es una imagen que ha calado, ¿no?, que ha permeado, la democracia entendida como la construcción de una escalera cada vez más fuerte, cada vez más robusta, que nos ha llevado décadas a edificar, para que quien tenga los votos pueda llegar al primer piso y, por supuesto, quien no los tenga pueda bajar del primer piso, porque así lo decide la ciudadanía, pues hoy está en riesgo de ser desmantelada por quien ha sido el principal beneficiario de la misma. Es decir, quien hoy está en el primer piso quiere que ya no haya condiciones democráticas, evidentemente, para mantenerse allí. Entonces, yo sí creo que la democracia está viviendo riesgos. No creo que se pueda decir que hay un personaje que es un peligro para la democracia, pero esos personajes pueden convertirse en un peligro si los demás dejamos que actúen. Para que una democracia muera, se requieren dos cosas, siempre, invariable. Hay muchas razones, pero dos cosas inevitablemente. Que haya alguien que intente desmantelarla, que intente que la combata y que la destruya, ese es el culpable de la democracia, pero otros que dejen que el primero actúe, y esos son los responsables. Y creo que las marchas que hemos estado viendo, multitudinarias, de una ciudadanía que sale a defender algo tan etéreo, puede parecer, como la democracia o las instituciones de la democracia, y que es algo que está llamando la atención en todo el mundo del caso mexicano, pues es una ciudadanía que está evidentemente expresando su preocupación y que no está dispuesta a ser responsable del desmantelamiento que quienes pretenden ser culpables de la muerte de la democracia están intentando. El régimen dice que es proteger a intereses, los fifís y toda esta situación, doctor. Mira, el régimen también dijo que es que lo que se salió a defender el 18 de febrero era la democracia de los conservadores, de los oligarcas y no sé cuánta otra cosa. Mientras que el gobierno encarna la verdadera democracia, la democracia del pueblo. Ojo, cuidado con ese discurso. Porque democracia solo hay una. La democracia es el régimen que se construye colectivamente para que a través del voto libre se defina quiénes nos gobiernan y quiénes nos representan. La democracia tiene otros elementos. El primero es el del voto.
Democracia significa también que existan jueces independientes que nos defiendan a las personas frente a los abusos de poder. Democracia significa que los ciudadanos podamos saber cómo se gastan los dineros públicos y cómo se toman las decisiones, es decir, significa transparencia. Democracia significa que un ciudadano pueda expresarse libremente. Democracia sin que el poder lo persiga. Democracia significa que ustedes periodistas puedan realizar y presentar públicamente una investigación, por ejemplo, sobre corrupción, sin que se les persiga desde el poder, sin que se exhiban sus números telefónicos, que son datos personales. O sea, sí, democracia significa muchas cosas, pero es solamente una la democracia. Esto de discutir, de decir que hay dos tipos de democracia, es el mejor síntoma de una postura autoritaria. Si uno mira atrás en la historia, cada vez que se ha hablado de que hay dos democracias, estamos frente a posturas totalitarias. Te pongo ejemplos. De nuevo, el régimen de Mussolini, el régimen fascista de Mussolini en Italia, es el primero que empezó a hablar de dos democracias. La democracia popular, que encarnaba, por supuesto, el partido fascista, según Mussolini, la voz del frente, pueblo, frente a la democracia burguesa. O bien en los años 30 en Alemania, el nazismo hablaba de la auténtica democracia, que era la encarnación de un líder que representaba a un pueblo homogéneo y que estaba en contra, que se contraponía, y que era la auténtica, por supuesto, que se contraponía a una falsa democracia, que era la democracia pluripartidista, que solamente buscaba, gracias a la existencia de distintos partidos, la disolución de la unidad del pueblo. O bien lo que ocurrió en los países del socialismo real. Pues todavía hace unas par de décadas se decía en Cuba, por ejemplo, como pasó en todos los países del bloque comunista, que ellos encarnaban la verdadera democracia y que se contraponía a la democracia capitalista burguesa. Es decir, cuidado, cuando alguien te dice que hay dos democracias, y por supuesto la que él encarna es la buena, estamos frente a un totalitario y a un autoritario. Cuidado con eso. Democracia solamente hay una y no le pertenece a unos o a otros. Es exactamente lo mismo que se pretendió hacer con la Constitución y ahora además con la bandera que nos arrebataron el 18 de febrero. Sí. Es decir, la Constitución es un arreglo político en donde cabemos todos. Es el resultado de un gran consenso político en las condiciones, en los elementos fundamentales de una sociedad. Hoy se está pretendiendo que la Constitución sea una visión de parte, que la Constitución es que refleje solamente lo que la mayoría del momento plantea. Y la democracia implica que las mayorías van y vienen. Las mayorías de hoy son las minorías de ayer y probablemente serán las minorías del mañana. Y es que en una democracia nadie gana todo, ni pierde todo, y menos de una vez y para siempre. Así que una visión que crea que la Constitución dice, debe decir lo que una parte de la sociedad piensa, es una visión autoritaria. Del mismo modo que ahora hay quien asume que un símbolo de la identidad nacional, es decir, de todas y todos los mexicanos, como la bandera, le pertenece solamente a una fuerza política y no a todos los demás. El presidente Andrés Manuel es el producto del régimen, pues, setentero, ochentero, de este donde imperaba el PRI, vamos a llamarlo así, que precisamente el PRI ahora no ha sabido trascenderlo, doctor. Bueno, mira, a ver, yo respeto mucho las posturas de Denise. Y creo que efectivamente el presidente tiene una visión profundamente trasnochada de la política y que anhela un contexto de un régimen autoritario. Pero no sé si sea el producto nada más de eso. Yo creo que el presidente es un producto de sí mismo. Y lo que nos ha demostrado el presidente es que es un hombre de profundas convicciones autoritarias. Y hoy, desde el poder, no solamente lo demuestra por cómo ejerce y entiende el poder, sino además lo demuestra por el desenfado, la falta de empacho con la que nos viene a decir que su autoridad política, que su autoridad moral está por encima de cualquier ley, es decir, también por encima de la Constitución. Y cuando tú tienes a alguien que asume que el poder está por encima de la ley, estás para decirlo sin medias tintas frente a un autoritario. Permíteme una digresión académica, soy un académico, yo he vuelto a la academia y
es lo que soy. Es lo que nos dijo el presidente, es que toda esta construcción de la teoría política desde hace 2500 años, que empezó con Aristóteles, cuando nos decía, cuando decía que existen dos tipos de ejercer el poder, el gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres. Y por supuesto Aristóteles se cantaba en favor del primero, del gobierno de las leyes, es decir, el gobierno donde el poder está por abajo de lo que dice la ley y no por encima, pues es la gran construcción civilizatoria de la humanidad y que ha encarnado en el principio de legalidad típico de la modernidad, típico del constitucionalismo moderno, que dice que las autoridades solo pueden hacer aquello que les está expresamente facultado por una ley. Porque si eso no es así, entramos en el reino de la discrecionalidad, de la arbitrariedad y del autoritarismo. Y déjame otra digresión académica. El dilema es ley frente a la autoridad. ¿Qué está por encima? ¿La autoridad encima de la ley o la ley por encima de la autoridad? En latín, ley se dice lex. En latín, autoridad se dice autoritas. Cuando la autoridad, la autoritas, está por encima de la ley, de la lex, estamos frente al autoritarismo. Y eso hay que decirlo con todas las letras. ¿Y de ganar la candidata del régimen, continuaría este sistema? Pues mira, no lo sé, hay que preguntarle a la candidata. ¿Usted lo considera? A mí me preocupa mucho que la candidata haya hecho propia una propuesta, un conjunto de propuestas que son del presidente y que son claramente, que marcan y que encarnan claramente una agenda autoritaria. Yo creo que tarde o temprano, porque la historia del país nos lo enseña de una manera categórica, si no hubiera alternancia y si Claudia Sheinbaum llega a ganar la presidencia, cosa que es posible, pero no es un hecho, o sea, plantearlo anterior es quitarnos el derecho a los ciudadanos de decidir quién nos va a gobernar. Y pero pues, claro, parte de hoy que arranca las campañas como favorita, yo creo que tarde o temprano, si Sheinbaum es presidenta, va a romper con el presidente López Obrador. Es parte de la historia, es indispensable. Más en un país presidencialista como este. Pero no especulemos hacia el futuro. Yo creo que la agenda autoritaria está puesta y preocupa que haya quien la haga propia. Y preocupa también ese desenfado y esa ofensa, digámoslo así, a la ciudadanía que hemos estado viendo y que ocurrió el mismo 18 de febrero pasado. Cuando el presidente López Obrador le piden la primera reacción, descalificó a quienes acudieron a las distintas manifestaciones masivas, diciendo que eran defensores de los privilegios, que eran de la oligarquía y no sé cuánta cosa más. Nos llamó, nos descalificó llamándolos achichincles de la oligarquía. A mí lo que me preocupa es que Claudia Sheinbaum, que ese día se registró como candidata y que se supone que en las campañas que hoy arrancaron, pues lo que hacen los candidatos es dirigirse a la ciudadanía para pedirle su voto, pues también haya descalificado a todos quienes estuvieron en las manifestaciones llamándolos farsantes e hipócritas. Luego quisieron corregir y salió la vocera de su campaña a decir que no, que ella lo que quiso decir es que los farsantes e hipócritas eran los organizadores y el orador. Bueno, pues preocupa esa postura, primero por incongruente. ¿La acusó de recibir? Pues lo que pasa, no, yo no. Lo que pasa es que parece una buena página del teatro del absurdo, ¿no? Ionescu tendría mucho material para hacer una obra de teatro. ¿Quién es candidato y llama el voto de los ciudadanos? De entrada, antes de que arranquen las campañas, ya descalificó a la mitad de la población llamándolos hipócritas y farsantes. Bueno, si es cierto que nada más se refería a los organizadores de la marcha y al orador, pues es igual de grave. Porque entonces los cientos de miles de personas que salieron a las calles, que son borregos, tontos o qué. En fin, yo creo que es una actitudes autoritarias que ojalá y no prevalezcan y que sean producto, pues sí, del gran peso político que tiene el presidente, pero pronto nos desembarcemos de ellos, ¿no?